¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, Alianza juega a las 7 y media de la noche en su visita a Brasil contra Fluminense por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Como vuelvo a repetir, Alianza necesita un triunfo para meterse o bien a los octavos de final de la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana, quedando en el tercer lugar. Mucho depende de lo que haga el equipo blanquiazul allá en Brasil, y también tiene que estar atento al otro partido, ya que el Colo-Colo jugará contra Cerro Porteño, y cualquiera de esos dos equipos que logre una victoria automáticamente clasificará a los octavos de final, y el que pierda, si es que Alianza también pierde, clasificará a la Copa Sudamericana quedando tercero. Muy bien, como vuelvo a repetir, Alianza tiene que ganar el día de hoy y esperemos que lo haga, ¿no? ¿Tú crees que Alianza gane? Quisiera saber tu opinión en la caja de comentarios. El domingo pasado, en el programa de Jefferson Farfán con Guisasola en YouTube, tuvieron como invitado a Cristian Cueva. Bueno, el volante aseguró que el contrato en Alianza iba a durar un año, pero por temas de aquel técnico que estaba en Alianza, que estamos hablando del Chicho Salas, aseguró que solamente le dijo que ficharan por 6 meses al volante peruano. A lo que actualmente el técnico de Lavallejo habló para Radio Ovación y dijo lo siguiente sobre el volante. Por aquí te lo dejaré para que lo puedas escuchar. Sorprende, Cristian, porque hace una semana me estoy llamando para venir acá a Trujillo y ahora me sale por esas cosas, pero tranquilo, todo bien. A veces solamente hay decisiones que no dependen mucho de uno como persona, como entrenador. Hay decisiones que hay que respetar, que son decisiones institucionales, antes que cualquier entrenador o que cualquier jugador, está la institución. También el director deportivo del Celta de Vigo, Marcos Garcés, habló sobre el futuro de Renato Tapia y todo asegura que el volante peruano no seguirá en el cuadro español. Un jugador que estaba en México y regresa a Cristal es Alejandro Duarte, por su breve paso en el Alajuelense de esa liga. También tengo que recordarte que ya la selección peruana está entrenando en la Videna. Y bueno, esto le preguntaron a Jorge Fossati sobre el volante peruano Cristian Cueva. Por lo menos en un portal de noticias que yo leo, me entero por ustedes que Cueva tiene más de una propuesta de trabajo. Pero en fin, más allá de lo que yo pueda hablar con el propio. Lo otro, nada, es todo un arreglo que tengo con él, que o habla bien de mí o no lo dejo entrenar acá. Todo eso, no le crean porque está exagerando, mintiendo, pero bueno, sabe que si no dice eso, no lo entiendo más. El día de ayer, Universitario lamentablemente cayó eliminado por la Copa Libertadores contra el LDU. El arquero actual de ese equipo ecuatoriano, Alexander Domínguez, habló sobre Paolo Guerrero y esto dijo, por aquí te lo dejaré. Vuelven a un torneo que te trae muy buenos recuerdos, que es la Sudamericana, y eso es muy bueno para ustedes también, la competencia internacional. Sí, ojalá lo pudiéramos traer ahora otra vez de vuelta a Paolo Guerrero para poderla otra vez conseguir, obviamente. No, pero feliz, contento con lo que hicimos el día de hoy. La verdad que el equipo respondió como queríamos. Tuvimos una buena tenencia de pelota, por suerte ahí en el primer tiempo, ya al terminar el primer tiempo hicimos un gol donde ellos por ahí también. Y bueno, espero que te haya gustado este video, si es así regálame tu like. Yo me despido, pero seguramente nos vemos más tarde con otro video, si no el día de mañana. También tengo que resaltar que la Padula podría dejar el Cagliari y fichar por otro equipo de la Serie A, que sería el equipo del Udinese, pero también aseguran que tendría ofertas de equipos de la segunda división italiana. Quiero también dejar en claro que si quieres apostar lo puedes hacer por micasino.com. El link te lo voy a dejar en la caja de comentarios para que vayas y apuestes. Si eres nuevo, te duplican tu primer depósito. Y bueno, si no tienes tantas fichas, lo mínimo para poder apostar, ok, para tu primer ingreso son 10 soles. Así que si quieres jugar, juega en micasino.com, aparte que también ayudarás al canal a seguir creciendo. Yo me despido, muchas gracias por ver este video, un abrazo.